¿Qué tal amigos de Steelwood Guitars? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de esta Gretsch Streamliner G2622P90 en este color llamado Habana Burst. Antes de comenzar esta reseña, no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo con contenido de guitarras a este canal. Y ahora sí, vamos a hablar de esta G2622 con P90. En 2021, Gretsch nos presenta una nueva interpretación de este clásico modelo de la forma G2622 y, aunque su nombre lo dice que son P90s, no es la única característica que hace distinta a este modelo. Vamos a hablar, primero que otra cosa, de las maderas que componen este instrumento. En la tapa delantera y trasera tenemos caoba laminada, lo mismo que los laterales, y tienen un binding doble, tanto por la parte de atrás como por la parte de frente. Ahora, no sé si algunos lo notaron, pero tenemos por primera vez, después de mucho, mucho, mucho tiempo, una beta expuesta en un modelo de Gretsch. Porque anteriormente nos tenían acostumbrados a colores sólidos, metálicos y un poco más vibrantes que este en particular. Este color, como dijimos al principio del video, se llama Habana Burst, que tiene unos tintes más como si fuese un expreso. Contamos ya con el famosísimo tiracuerdas en V, que creo que ya es característico de la marca, y aparte, los knobs de esta guitarra no son los clásicos en color negro, redondos, sin ningún tipo de belleza única de Gretsch. En este caso, tenemos la flechita típica de Gretsch, que se ve siempre en la serie Electromatic, atravesando la G de Gretsch. Y aunque pareciese que son de hule o algo así, es plástico sólido, lo cual me gusta un poquito más a que si hubiese tenido hule. Ahora sí, la cosa especial y que le da nombre o complementa el nombre de este modelo son estas P90s, que no son P90s visualmente a la manera tradicional, que tendrían polos en círculo o circulares, y en este caso son polos cuadrados o rectangulares, y evidentemente la placa o el cover de la pastilla no es en color crema, sino es cromado y le da una estética única a esta guitarra. Estas pastillas, que se llaman Fidelisonic, están enmarcadas con estos marcos de color crema que combinan a la perfección con el binding y con los knobs o las perillas de esta guitarra. Y continuando, tenemos un diapasón de laurel que tiene trastes medium jumbo, y los inlays no son de puntito redondo, en este caso son ovalados y complementan una estética distinta de este modelo. Por la parte de atrás tenemos un brazo en U delgado de nato, que no se espanten para aquellos que escuchan U y creen que es un brazo bastante, bastante gordo. En este caso es un brazo bastante delgado y accesible a manos pequeñas. Y complementado con el diapasón, que es bastante plano, te va a permitir hacer líneas un poquito más rápidas y acordes sin ningún problema. Y ahora sí, vamos a escuchar qué es lo que te puede ofrecer esta guitarra en el tono con estas pastillas. Sí, normalmente había P90s en las series Gretsch, ya sean Electromatic o Streamliner, pero no estaban como tal dentro del catálogo tradicional de Gretsch. Y es una ventaja que Gretsch en este momento nos haya escuchado y empiece a integrar P90s a sus guitarras con cuerpos semihuecos. Vamos a escuchar las pastillas en las tres posiciones, empezando por la pastilla del brazo. Recuerden, volumen de la pastilla del brazo, volumen de la pastilla del puente, volumen maestro y tono general. Thank you.
ambas pastillas. Y finalmente la pastilla del puente. Como podemos notar, tiene una voz muy característica. Yo creo que las P90 son aquellas pastillas que son un poco incomprendidas porque están justo a la mitad de lo que sería una humbucker tipo puff y una single coil, que todos conocemos el sonido de ambas pastillas, y esta se encuentra justo a la mitad. En la parte de la pastilla del brazo me encantan los gorditos que te puede dar, y justo es un poquito más filosa y más agresiva la pastilla del puente. Y ahora vamos a ponerle tantito drive porque evidentemente al ser pastillas single coil en formato P90 tienen un poquito más de ruido. Pastilla del brazo con un poquito de drive. Ambas pastillas. Y pastilla del puente. Notar, las pastillas tienen un poquito más de salida que una single coil tradicional. Nos encanta la estética y nos encanta el camino que está tomando Gretsch con esta serie de guitarras que incluyen P90 y una estética totalmente distinta a lo que nos tienen acostumbrados tanto en la serie Streamliner y Electromatic. Esta fue la Gretsch Streamliner G2622 P90 en su color Havana Burst. Yo soy Juan Carlos y nos vemos en el próximo video.